Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Good evening, teacher. Nice. Good evening. Welcome to our Friday. Nice to see you one more time. It's Friday, okay? So I'm so excited because it is Friday weekend. It's coming, right? Nice. Thank you for your cameras, for the ones that are with the camera on. And thank you for being on time, okay? So, let's see, right here. So, let me double check right here, something about the attendance. Okay, so let's start. Let's see. Claudia Esmeralda, how are you, Claudia Esmeralda? Very good, teacher. Thank you. Very good. Okay, nice. Let's see. Marixa Elizabeth, how are you, Marixa? Fine, teacher. Thank you. Nice. Nice to see you one more time, Marixa. What about you, Sarah Elizabeth? How are you, Sarah? I am tired, okay? I'm tired, okay? My goodness. No sé cómo decirle una semana. Ajá, una semana muy pesada, me quiere decir, right? Sí, sí. Una semana muy pesada. So how do you say una semana muy pesada? O cómo diría usted una semana pesada? Sí, una semana, ajá, una semana pesada de pelos y de todo. De pelo, pero no por la plataforma, ¿verdad? No, por mi trabajo. Because of your job. So, nice. So, busy, that would be a busy, una semana ocupada. Sería una busy week, una semana así como cansada, pesada, sería like a heavy week, okay, una semana difficult week, okay, una semana difícil podría ser también, okay, nice, okay, nice, let me double check right here, okay, so let's see, vamos a preguntarle hoy a Santos Carlos, what's a today date? Santos Carlos, what's a today date? Hola, hola, Carlos, there you go. Híjole, no se le escucha, no sé qué pasó. Sí desactiva ahí el micrófono, pero no... no se le escucha su audio. Bien, vamos a ver. Verifique ahí, por favor, su audio, Carlos. Luis Eduardo, ayúdale, por favor. Luis Eduardo, what's today's date? Hi, teacher. Today is Thursday, 21 July 2022. One more time. The date, Luis, ¿qué día me dijo? Thursday. Vamos a ver. Carlos, creo que ya le escuchamos allá a lo lejos, pero le escuchamos. Hola. Sí. Hola. Now you can. Go ahead, Carlos. Today is Tuesday. Mm-hmm. Tuesday. Mm-hmm. Today is Tuesday. Mm-hmm. Me preguntó, what day is today? What is a today date? Today is Thursday,
July 2022. Okay, nice. Thank you, Carlos. Sofia, tell us what it's today date. Today is Thursday, 21st July 2022. Okay, very nice, perfect. Yes, it's Thursday. Okay, that will be the pronunciation, Thursday, TH, right? TH al inicio, Thursday, okay? Vamos a ver, todos digan ahí, Thursday, 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 que se le quede ahí, ¿verdad? Thursday, Thursday, Thursday. Thursday. Tiene que sacar la lengua, si no saca la lengua, no lo pronuncia bien. Thursday, Thursday, Thursday. Nice. Okay. Yeah, it is Thursday 21st, July 2022. Okay. Nice. So it's Friday. Es un Friday para nosotros, aunque usted diga Thursday, pero it's Friday. Okay. So just let me search right here on the attendance tracker, the file right here, que no sé por qué no quiere. No quiere cargar, creo que ya sabe que va, necesita vacación ya de fin de semana. Ahí está ya, creo que es el internet, la verdad. But anyway, so it's here. So please let me know if you are here. So ahora vamos a hacer algo diferente, la asistencia. Usted me va a decir, yo le voy a decir una, yo le voy a decir positive, negative, question. Y usted me va a decir una positiva, negativa o pregunta en presente simple, ¿ok? Cualquiera, pero cualquier sujeto, ¿ok? So, por ejemplo, yo digo el nombre de alguien y digo positive, usted me va a decir, I play soccer every day. O le digo negative, I don't like to eat pupusas every day. Le digo question, do I like to drink coffee in the morning? No sé, ejemplos, right? So, estamos, vamos a ver. Ariel Abigail, positive. Ariel Abigail, ¿está? Quiero ver aquí en el Zoom. No, no está. Bien, the next one that will be Carlos Edgardo, positive one. Carlos Edgardo. Dios mío, no está tampoco. Carlos, Carlos, no, no lo veo aquí en la attendance. Okay, so the third one, that would be Claudia Esmeralda. That would be a negative one. I don't run fast. Okay, I don't run fast. Okay, nice. Dalia Margarita. Let's see a question. Dalia Margarita, no, no está. No aparece aquí entre los participants. So Edwin Edgardo, let's see Edwin Edgardo, question. Edwin. Does Carla play soccer every day? Perfect. Does Carla play? My goodness. Does Carla play soccer every day? There you go. Nice. Elsie Patricia, positive one. Patricia, Elsie, it's not here. No. Bien, no, no está. Eric Omar. Positive one. Take a shower every day. Perfect. I take a shower every day. Gisela Emperatriz, question. Does she cook every day? Does she cook every day? Okay, nice. Jennifer Tatiana, negative one. You don't like coffee? You don't like coffee. Nice. Jessica Sarai, question.
Jessica Sarah E. Jessica, Jessica, Jessica. No, no está. Then let's see, Jorge Alberto, question. Does she like drive? Does she like drive the car? Okay, nice. Jose Alexander, positive one. Jose Alexander, no, no está. Vamos a ver. Carla Lisette, positive one. I do eat banana. I do eat bananas. So ahí está bien, pero sería más solo el subject verb. I eat bananas every day. Nice. Carla Stephanie, question. Carla Stephanie. Does he take a shower every day? Okay, very good. Catherine Judith, negative one. Catherine Judith. Quiero ver, Catherine Judith, no aparece aquí en la lista de participantes. Vamos a ver, Catherine Judith, no. Then we have Leticia, Heidi. Ay, Dios mío, Aide, Leticia, Aide. Negative one. She doesn't watch TV every day. Perfect. She doesn't watch TV every day. Nice. Linda, question. Do you like pizza? Thank you. Nice, I do. Do you like pizza? Nice. Luis Eduardo, positive. I like study English every day. Perfect. Nice. Marixa Elizabeth, question. Marixa Elizabeth. Do we play football every day? Perfect. Do we play football every day? Nice. Nelson Pineda, negative one. Nelson. He don't listen. Nelson. He don't or he doesn't? Oh, lo siento, teacher. Doesn't. Okay. He doesn't, okay? Ahí sería el auxiliar. Nice, Nelson. Rosa Karina, question. Rosa Karina, question, ¿no está? Santos Carlos, question. Do you like a coffee? Do you like a cup of coffee? Si la está ofreciendo a alguien, right? Do you like a cup of coffee or solo do you like coffee? Okay, nice. Sarah Elizabeth, negative one. Doesn't. Negative, negative, negative. Sujeto va primero. He doesn't have lunch in the afternoon. Perfect. He doesn't have lunch in the afternoon. Okay, perfect, nice. Sophia, Michelle, a positive one. Positive. I like coffee at morning. I like coffee in the morning. Okay, in the morning. Okay, nice. Toyita, negative one. Toyita, no está. Jocelyn, Yvette, negative. I don't like the coffee. I don't like the coffee. Okay, I don't like coffee. Nice. And Zulma, that would be a question, Zulma. I don't do drink soda. One more time, I'm sorry. Question dijo, ¿verdad? Mm-hmm. Yeah, Zulma, question. Don't to drink soda. But why don't? Don't sería negativo. Oh, perdón. What is your
Pero ya con el what, ya esa no, es no. Una WH question, sí. Right? Son preguntas cuando le digo. I sometimes eat spaghetti. Pero esa es una positive. I sometimes eat spaghetti. So en la question, usted va a iniciar con el auxiliar, Zulma. Acuérdese, do or does. To drink. ¿Cuál es el sujeto? Do he or does he? ¿Cuál es el auxiliar de un he? ¿Cuál es el auxiliar de he? Do or does? Does. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría ahí? Does. Solo does he. To drink soda. Does he drink soda? Ahí sí. Does he drink soda? Okay. Nice. So we finished the list, right? So ahí más o menos, ahí estamos. Creo que la mayoría estamos bastante bien ahí. Los que tengan algunas dudas, por favor, vean sus apuntes. Ya eso de los auxiliares del do y el does, usted lo tiene que tener claro. Ya dijimos que yo no puedo decir he don't, ¿verdad? No puedo decir he don't, that would be doesn't, ¿ok? Yo digo I don't, we don't. El auxiliar do es para todos los sujetos que no son tercera persona y el auxiliar does es para todas las terceras personas, es decir, un he, un she, un it, right? Nice. La fórmula ya usted la tiene que tener ahí más o menos en su mente. Una positiva, that would be the subject, the verb, and the complement. Una negative, that would be the subject, the auxiliary in negative, then the verb and the complement, right? And the question, that would be the auxiliary, the subject, plus the complement, plus the question mark, okay? So nice. Let me share the screen really quick right here. We are going to continue where we stopped yesterday, right? Por acá fue que nos quedamos. Déjeme un... Yeah. Hello, Nelson. Ya pasó lista. Sí, no lo mencioné. Nelson. Recuerdo que haya pasado. Yo entré tarde. No, lo que sucede es que como estaban dando las oraciones uno por uno, entonces por eso es que me tardé, pero sí, ya pasé, aquí está la asistencia. Ok, so no problem, ahí tiene usted su asistencia, Nelson. Nice. Let's see. Creo que por acá nos quedamos. Estábamos viendo esto de some and any, the countables and not countables. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Jorge Alberto. Did you remember what we said about countable nouns or uncountable nouns or not countables? ¿Qué dijimos de eso, de los countables and uncountables? No me acuerdo, teacher. My goodness, Jorge. Sí, estaríamos hablando de n y some. No es el how many, how much. Contables y no contables. Ajá, contables y no contables. Lo que yo no entiendo es cuándo vamos a ocupar el N y cuándo vamos a ocupar el Zoom. Eso sí me lo sé, teacher. Vaya, ayúdele, Jorge, ayúdele. Ella linda, mira, aclara la duda. N lo vamos a utilizar cuando las oraciones sean en negativo. Pero... y cuando sean preguntas. Y Zoom lo vamos a ocupar cuando sean respuestas o acciones positivas. Ahí siempre lo vamos a reconocer como ninguno o ninguna, algo o nada.
Muy bien, excelente, Jorge. Exacto. Questions and negatives, that would be any. Positive, that would be some. Ok, ahí tenemos los ejemplos. Mire, yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Ok, so más o menos ahí, ahí va la idea. Ok, esa es la forma de identificar. Luego, sí, dijimos contables y no contables, que estuvimos mencionando algunas cosas que yo puedo contar. Yo cuento las manzanas, yo cuento las peras, yo cuento las uvas, yo cuento lo que físicamente yo puedo contarlo. Luego dijimos que lo no contable es más que todo los líquidos, la sal, el azúcar, la arena, por ejemplo. Imagínense cuánta arena hay en la playa. O sea, usted no va a ponerse a contar los granos de arena. O sea, no se puede. Son cosas que son infinitas, que son incontables. El arroz. No le voy a decir, mire, ¿cuántos arrocitos se come usted en el almuerzo? Ahí solo que usted esté a dieta y se coma una mini cucharadita. Usted va a decir, ah, solo me como 100 arrocitos nada más. ¿Ok? So, pero no. O sea, es algo irreal. Es algo que no va a pasar. Ok, so, entonces eso mencionamos, el how much y el how many no está todavía acá en el manual, o sea, no lo presenta así, pero usted tiene que saber que el how much es para uncountable nouns, ok, y el how many, ese sería para lo que yo sí puedo contar, ok, yo quiero saber cuántos estudiantes hay en la clase, ahí voy a decir, how many, right? How many students are there in the class, okay? So, porque yo los puedo contar a los estudiantes, ¿cuántos? Okay? Ahora, yo no puedo contar, por ejemplo, el agua. Ahí voy a decir, how much water do you drink? How much? Ah, I drink like 8 glasses of waters every day. So, ahí sí, dijimos que cuando yo el líquido lo pongo en un container, right? Ahí es diferente, pero yo no estoy contando en sí el líquido, sino las botellas, las bolsas, las garrafas, los galones, las cajas, lo que usted quiera, right? Donde meta líquido, lo que sea. Bien, eso es lo que mencionamos y vamos a hacer este ejercicio. Para este sí quizás lo vamos a ir al grupo para que nos ayudemos y lo saquemos más rápido. It says right there, complete the conversation with some and any. Le voy a tomar aquí rápidamente la captura para mandárselos al grupo y vamos a crear rapidito los grupitos para que el tiempo nos abunde y logremos finalizar esta sección este día. Déjeme create the groups right here. So it says small groups right here. So vamos a crear nada más 4 grupitos, okay? Uno queda de 5 y otros quedan de 6. So we have 4 minutes, okay? Rapidito ahí con el equipo, vaya compañero, some or any. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Pongámoslo rapidito, en 4 minutos regresamos, okay? Are we okay with the instruction? ¿Estamos bien? Okay. Yes. Nice, so let's do it, okay? Ahorita envío la imagen al grupo. O el some. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Vaya, entonces Mr. doesn't have any. La tienda no tiene ensalada de papa. Any. Sí, la primera es any. La segunda la primera es la resuelta. Sí. La segunda creería yo que son. Sí, porque es positiva la oración. Dice, well,
We have lots of potato let's make. Como que bueno, tenemos muchas papas, hagamos. Y son, es algunas. Ajá, yo creo que son. La tercera es Any. Any. ¿Qué es pregunta? Sí, pero ¿qué es pregunta? Y la otra son. Porque es positivo. Es respuesta, creo. Son, no tenemos que comprar. Sería Any. ¿O son? Son. Ajá, porque la Any es para negativos. No. We need to some. We need to buy some. No. No necesitamos o no tenemos que comprar, porque need es como querer, va. No, nosotros no tenemos que comprar. Entonces serían son o any. Son. Sí, any, pienso yo, porque está en negativo, porque dice no. Pero el no, no es como de pausa. Dice, no, necesitamos comprar algunas. Es cierto, sí. Entonces sería son, ¿verdad? Sería son. Sí. La siguiente es... Son también. Ajá, son. No. I don't want... Aquí sería any. Eso sí es any. Eso sí es any porque es negativo. Any. Yeah. Son. Ajá, son salary. Y any. Y son el otro vez. Sería any, porque y, es en negativo. Y el último son, ¿verdad? Uy. Espérenme. El último sería son. Sí, son. Manzana y ensalada de patatas, eso suena genial. Sería son. Vaya, entonces quedaría la primera como any. La segunda, son. Any, some, any, some. Any, some. Any, some. O sea, hay 1, 2, 3, 4 son y 1, 2, 3, any. Sí. A mí me salen 5 son. 9 por todo, va. A mí sí. Igual. ¿Cuál sería la otra del son? La última, el son. Some apples in it. Entonces, es que la segunda es son.
Okay, welcome back. So let me share the screen really quick right here. Creo que sí lograron completarlo, right? So eran poquitos. So let's see, let's start with Carla, Lisette. Start with the first one right here, Amanda. That's the example, mira, facilito le tocó. The store doesn't have any potato salad. Thank you. The store doesn't have any potato salad, right? Potatoes. Nice. Thank you. Continue with the second one. Let's see, Edwin Edgardo. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay, okay. So, well, we have a lot of potatoes. Let's make some. Okay, yeah, we have a lot of potatoes. Let's make some. Okay, nice. Nelson, go ahead with the next one. Nelson, you are on mute. Chair, la parte de Amanda, that we need. Right here, the third one. Oh, okay, okay. Sería. Okay, do we have any mayonnaise? No sé cómo se pronuncia la palabra. Okay, yeah, okay. Do we have any mayonnaise? Okay, mayonnaise. Do we have any mayonnaise? Nice. Continue, Jocelyn Yvette. No, we need to buy some. Perfect. Now we need to buy some. Continue, Gisela Imperatriz. We need some onions too. Okay, we need, that would be, let's see, negative one, right? So look at the negatives right here, any, right? So we don't want any onions. I hate onions. Quiero ver en cuál estábamos. We need to buy some, we need... Amanda, quiero ver, ya me confundí. En este, no, I don't want any onions. That's good. Okay. We need some onions. We need some onions. Estoy acelerada, yo ya pensé que ya lo habían leído este. Bueno, pero este igual ya lo dijimos, right? I don't want any. Okay, so continue. Let's see, Sofía, Michelle, with this one, Amanda, aquí. Sofía, Michelle. Hola, hola. Then let's get any celery. What do you think, any? That would be some. Okay, let's get some celery because this one is a positive sentence, right? Some celery. ¿Qué es celery, niños? Cilantro o apio. Apio, muy bien, apio. Andaba cerca ahí, todos se parecen. Son familia todos. Porque algunas que ni se identifican, todos son parecidos, pero este es el... Exacto. El apio, right? That would be the celery. Okay, nice. Linda, Beatriz, Adam, right here. No, I don't want any celery in my apple salad. Perfect. No, I don't want any celery, right? But let's put some apples, okay? So no quiere celery, pero si quiere apples, right? But let's put some apples. Apples in potato salad, that sounds awful.
Vea la pronunciación de esto. Awful. ¿Qué es eso de awful? Horrible. Como asqueroso. Malo. Horrible, asqueroso. O sea, es más que feo, pues, o sea, porque están combinando la ensalada de papa con manzanas. Entonces viene el otro y le dice, eso sería como raro. Hello, ¿alguien me llamó? Sí, es ensalada de papa o puré de papa. No, ensalada, ensalada. Potato salad. Ah. Ensalada de... yo creí que era puré. De papas con manzana, dice. Celery. Bien. Bien, let's move on, ok. Vamos a ver esta parte de acá del what do you have for breakfast. So, José Alexander, what do you have for breakfast? Aquí hay unos alimentos, right? Pero usted diga lo suyo, right? What do you have for breakfast? Solo menciono uno de los alimentos o for my breakfast, sí. For my breakfast I have, o for my breakfast I eat. Okay. For my breakfast I eat egg, orange juice, and dots with butter. Okay, nice. Okay. So look, right here in this picture we have in the US, in Japan. And what is the other country? Mexico, right? So estos no son desayunos típicos salvadoreños, right? Like typical breakfast from El Salvador. So these ones are from other countries, okay? Look at the first one. It says the U.S. So they have eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, or jelly. So eso es un desayuno típico de un americano, right? So, el pan ese tostado así con margarina, decimos nosotros, right? So, el famoso bacon, ¿cuál es el bacon? Tocino. Tocino. El tocino, right? Sabroso tocino, malo, pero bueno. So, el famoso bacon, it's expensive, by the way, right? So, comer tocino no es tan barato que digamos, pero bueno. So, that would be. El toast with butter, right here, este sería el pan tostado. Ellos lo tienen como un pan de mantequilla, como un pan de caja, decimos nosotros, right? So, orange juice, coffee, jam and jelly, ¿qué es jam and jelly? Gelatina, parece. Jelly. Jelly. Jalea. Muy bien. Jalea. Jalea y gelatina. Ok, la jelly es la gelatina y el jam, that would be la mermelada, jalea, no sé cómo le dice usted. Pero lo que nosotros normalmente le ponemos al pan, por ejemplo. Nice. Let's see. Miel de abejas. Nice. So, let's see in Japan. Miren qué raro se ve ese desayuno ahí en Japan, pero bueno. Fish, ya me imagino desayunar un pescado, buena mañana. Fish, rice, soup, un bote colorado. Ay no, pero ese es un típico breakfast, miren, Japan, fish, rice, a soup, pickles and green tea. ¿Qué es eso de pickles? Pepinillos. Pepinillos, ok, los pepinillos, nosotros, bueno, sí tenemos pepinillos, right, pero nosotros tenemos el pepino, pero el pepinillo es otro, que el que va en la hamburguesa es el pepinillo, right, so esos son los pickles, el cucumber es el pepino, el cucumber, nice, sopa, arroz, pescado, té verde, México, el de México se parece al de nosotros. Eggs, beans, tortillas. Mire, tortillas. Usted no me vaya a decir tortilla. Ese bien, así como bien salvadoreño. Tortilla. Aquí sería más o menos tortillas, right? Tortillas. So pero las tortillas de nosotros son muy diferentes a las de ellos, right? No sé si alguna vez. Bueno, los tacos, por ejemplo, esas son las tortillas de ellos, right?
la tortillita esa de los tacos. Bien, so tortillas, fresh fruit, sweet bread, típico desayuno salvadoreño. El gran semitón, usted en la mañana, right? ¿Cómo se pronuncia? Sería pan dulce. Sweet bread. Mm-hmm. Sweet bread. Ok, solo pan, bread, pero este es el dulce, sweet bread. Ok, so el gran, ¿cuál dice que come José Alexander? Un gran. Ayúdame a vivir. Un ayúdame a vivir. Ay, no. Bien, coffee with milk, ok, ahí está. So, vamos a ver, vamos a preguntarle a Carla, Lizette, what do you have for breakfast? For my breakfast, I eat egg, beans, and coffee with milk. Okay, perfect. That would be nice. Okay, that would be the like the typical breakfast in El Salvador, right? So nice. Let's move on to the last part, okay? Fish for breakfast. My goodness, imagínese. Así se llama la conversación. Fish for breakfast. Mira, ahí está la imagen, right? Pescado para el desayuno. My goodness. So Sara en Kumiko. So let's, it says, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually, vea la pronunciación, usually, no me vaya a decir usually, okay? Usually, usually. Have fish, rice, and soup. Y ella le dice, fish for breakfast? That's interesting. Oiga, interesting. No me vaya a salir con interesting, okay? Interesting. Interesting. Sometimes. Mire, ya vienen palabras más larguitas. Sometimes. No me vaya a salir con sometimes. Sometimes. Sometimes we have a salad too. And we always have a green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new themes. Mire, acá, TH, right? Themes, themes, themes. Bien, do we have new questions right here? ¿Habrá alguna palabra que le quede ahí un poco la duda? No, no new questions. No, teacher. Oh, my goodness, sorry. Okay, nice. I like to try. I like to try. Okay. Me gustaría probar cosas nuevas. Como ella le está diciendo que van a desayunar pescado con sopa, ¿verdad? Entonces ella es como. Dice aquí, I never eat fish. Yo nunca he comido pescado de desayuno, pero me gustaría probar cosas nuevas, right? So, porque ella es otra nacionalidad totalmente distinta. O sea, como que yo le digo a usted, mire, sopa de pata de desayuno. Bueno, aunque algunos creo que sí, ¿verdad? Levanta muerto, pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No sé, como que yo le diga algo que normalmente, mire, va a desayunar, ¿qué? Sopa de chorizo de los... ¿Cómo? Sopa de bolo. Esa, sí la, esa sí la conocen ustedes, ¿no? No sé cuál es la sopa de... Levántate, Lázaro. Esa no me la puedo, la de bolo, pero me la imagino, ha de ser fea. Bien. Bueno, miren que nunca han visto, yo he visto gente que de desayuno, una Coca-Cola. Yo siento que eso ya es, no quererse mucho, una Coca-Cola bien helada de desayuno, buenas 4 de la mañana. Pero bueno,
Así es la vida. A veces si no es Coca-Cola, cervezas, Tiche. Ah, de verdad, es cierto. Es cierto. Mejor la sopa de bolos, Tiche. Sí, más saludable. Mire, Nelson, bien conoce la sopa. ¿Sabe? No, ¿cómo sabe que lleva consomé? Lo que pasa es que aquí vienen a pedir a mi casa. Ah, ajá, yo creo ponen que... el tomate que me regalan. Yo ya me está preocupando, Nelson, ahí, en fines de semana ahí. No, teacher, solo así nada. Se recupera. Nah. Nice. Okay, so let's see. We have this conversation. So, vamos a ver Japanese. Mire aquí, ve Japanese, okay? So, el que me lo va a leer tiene que leérmelo bien bonito. Vamos a ver, le vamos a pedir a Jennifer, porque no le hemos preguntado a Jennifer y José Alexander, okay? So, Sara, you are Jennifer, you are Sara y José Alexander, usted va a ser el que va a ofrecer el pez ahí. Go ahead. Perfect. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always have Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. 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 Okay. Sometimes, pardon. Sometimes we have salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like it to drink new things. Okay, very nice, very nice, nice. So one more time, vamos a ver, Japanese, right? Japanese, interesting, breakfast, sometimes, always, usually, y más o menos, together. Nice, pero estamos bien, so... We have 9 more minutes, so démosle aquí con los adverbs of frequency. Les voy a compartir aquí una imagen de adverbs of frequency, porque aquí el libro lo muestra aquí, pero lo muestra bien feo. Aquí tengo una imagen bien bonita de los porcentajes. Aquí se la voy a compartir en el grupo. Y adverbios de frecuencia, adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia, eso lo tenemos en español. Usted en español dice, mire, yo siempre, yo nunca, yo algunas veces, yo raramente, yo muchas veces, yo nunca, y ya, ¿verdad? Pero llevan un porcentaje. Por ejemplo, always means 100%. Mire ahí en la imagen, 100%, ¿ok? So, quiere, usted me dice, always means siempre, 100%, ¿ok? I always study after the class, ¿ok? Qué galán fuera que usted me dijera, I always study before or after the class. Yo siempre estudio, ¿ok? Always. Then we have 90% usually, usually. O sea, ese usually es un 90%, es bastante alto el porcentaje, pero no es 100. Okay, usually, usualmente, right? Then we have often. Este often, ustedes lo van a escuchar de dos maneras. Yo normalmente yo digo often, often. Pero usted puede que alguien le diga, I often, así como bien marcado, ten. Y no vaya a pensar que la persona no puede pronunciar la palabra, porque las dos son correctas. Si alguien le dice often, it's okay. Si alguien le dice often, it's okay. Una es American y la otra es British. Often, American, often, British. Okay, así que las dos pronunciaciones son correctas. Then we have sometimes. Sometimes ya viene siendo prácticamente un 50%, right? O sea, pueda que sí, pueda que no. Sometimes, okay? Then we have hardly ever.
hardly ever. So este hardly ever viene siendo raramente, raramente, escasamente. Okay, I hardly ever work late. Rara veces trabajo tarde, right? Hasta tarde. So that would be hardly ever. Then never, 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 ese es cero. Nunca, 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 jamás de los jamases, right? So el hardly ever podemos decir también como un sinónimo, rarely, rarely, raramente, escasamente, right? Rarely. Y acá la imagen que yo les he mandado está seldom, seldom, seldom. ¿Qué sería seldom? Seldom. ¿Alguien sabe seldom? Raramente. Raramente, ok, raramente. Es sinónimo, es parecido a rarely, solo que un porcentaje más grande, 10%. Y ahí nos pone también el occasionally, ocasionalmente, right? Occasionally, normally, generally, frequently, ok? So, son adverbios de frecuencia. Veamos un adverbio de frecuencia que les voy a regalar aquí para que. Let's see, si yo le digo a usted, lo voy a escribir aquí en el chat para que aprenda y, no, y lo guarde y lo anote. Si yo le digo a usted, once in a blue moon, I travel out of the country. ¿Qué le habré dicho? Once in a blue moon, I travel out of the country. Juan, tengo entendido que es uno, pero lo demás no, no lo logro. Una vez al tiempo, algo así. Mm-hmm, nice. Ajá. Once in a blue moon. Mire, esa es una expresión que lo clasificamos como un adverbio, pero esta es como una expresión muy de ellos, muy gringo, ¿ok? Muy de gringo. Ellos muy comúnmente van a decir once in a blue moon, ¿ok? Lastimosamente el tiempo ya se está acabando, pero me acuerdan el lunes de explicar esto. O le investigue usted esto, mire. Busque esto. Idioms, no idiota, de que es idiota. Idioms, ¿ok? Idioms. Busque usted eso y se va a dar cuenta que los idioms son los famosos dichos en español. ¿Ok? Entonces, once in a blue moon es un dicho. Por ejemplo, usted le dice a un gringo, a un americano que no habla español y está aprendiendo español, y viene usted y le dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, lo mata al gringo porque es que no entiende qué es lo que usted le está diciendo. No, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y él se imagina el camarón en el agua y no entiende. Porque eso no quiere decir que el camarón se lo lleva a la corriente, sino que dice, ese es un dicho de nosotros, que si usted se acomoda, la va a regar, ¿verdad? Que eso le va a ir mal. Entonces, ese es un idiom. Así como nosotros tenemos nuestros idioms, así también ellos tienen sus idioms, que cuando nos dicen uno a nosotros nos quedamos silbando en la loma, como decimos, right? Porque es una palabra muy de ellos, es un idiom. Por ejemplo, muy bien, break a leg. Mire, ahí mandó Edwin, break a leg. Si yo le digo a usted, hey, break a leg, hey, me está diciendo que me vaya a quebrar la pata. Porque eso significa, pero eso significa buena suerte. O sea, ellos cuando usted le dice, mire, es que ahorita voy para una entrevista, el gringo le va a decir, hey, break a leg. Y no es que le esté diciendo que usted se caiga en la entrevista y se quiebre un pie, sino que le está diciendo suerte. Por ejemplo, está también piece of cake. No sé si ya lo han escuchado. Los maestros dicen, ay, el examen es un piece of cake. Una pieza de pastel es el examen, dice usted. Piece of cake.
porque es una pieza de pastel. No le están diciendo que el examen es una pieza de pastel. Le están diciendo que el examen va a estar fácil, easy, que el examen viene sencillo. Eso significa. Otro común, le va a decir un gringo americano, it's raining dogs and cats. Típico de un gringo. Ven la lluvia y le dice, oh my God, it's raining dogs and cats. Si usted le dice, y usted dice, ¿a dónde están los perros y gatos que están cayendo? Porque no es literal, es un idiom. Eso quiere decir que está lloviendo. Nosotros decimos otro término cuando hay una lluvia fuerte, cuando viene la lluvia, ya usted sabe cuál. Entonces, el Elber. Ajá, exacto. Sapo. Yo no lo quería decir. Van a llover sapos. Idioms y phrasal verbs es lo mismo. No, nada que ver. Phrasal verbs es otra cosa. Idioms es otra cosa. Pero me acuerdan el lunes. Vamos a seguir eso. Prácticamente son modismos. Modismos, muy bien. Ok, son para nosotros en español, son los famosos modismos, right? Lo que palabras bien nuestras, en este caso, palabras o frases bien de ellos. Bien, Dios santo, la hora se acabó y creo que hay algunas personas acá que no me contestaron la asistencia. Por favor, indíquenme. Ariel Abigail. Present, teacher. Thank you. Carlos Edgardo. Present. Nice. Dalia Margarita. Elsie Patricia, ¿no? Jessica Sarai, ¿no? José Alexander, ahí está. Present. Nice. Y creo que Catherine Judith, Rosa Karina, Toyita Eunice. No, bien. Time is over, so thank you for your time. Thank you for being in the class. Enjoy your weekend, okay? So see you on Monday. Be careful because next week is the last one, okay? So do not miss classes. No falte la otra semana que es la última, especialmente si va bajito en el porcentaje. El lunes me acuerdan de decirles cuánto llevan de porcentaje de asistencia, ok. So me voy, que tengo otra clase después, ok. Good night, bye bye, take care. Thank you. Bye. 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 Thank you. Bye.